Hola amigas y amigos, quiero darles una extraordinaria noticia. Desde la próxima semana, los días miércoles, a las 2:30 de la tarde, ustedes van a tener una programación estelar de primerísima categoría. Vamos a estrenar el programa Hablando de Estéticas y Cirugías. Nada menos que con uno de los más prestigiosos cirujanos plásticos del Ecuador, el doctor Vicente Cabrera Sarmiento. Ahí ustedes van a tener la oportunidad de enfocar una serie de temas que realmente van a ser de ustedes asiduos espectadores, oyentes y participantes, porque lo importante es que ustedes pueden participar con preguntas para el doctor Vicente Cabrera. Quiero presentarles entonces al doctor Vicente Cabrera Sarmiento para que nos diga específicamente, doctor, de qué va a hablar usted en estos programas. Hola, Julio. Buenas tardes a todos ustedes y a tu audiencia. Es un honor para mí poder participar en esta actividad tan interesante de la comunicación y transmitirle a tu público todas las novedades que puedan existir en el campo de la cirugía, de la estética y todo lo que está actualmente en boga en el mundo entero. Es importante entender que hay una nueva cultura, cultura a la que yo no tuve acceso en mis años mozos y que ahora la veo que tiene una gran preferencia por los arreglos corporales. ¿Eso aumenta la autoestima, Vicente? Definitivamente, y la autoestima mueve el mundo. No existe ser humano que no maneje un buen nivel de autoestima y que pueda desenvolverse a plenitud en la sociedad. Así que todas las terapias y las innovaciones que se van dando con el transcurso del tiempo y el proceso de evolución de la humanidad, estamos en un proceso ya en la que desde hace algunas décadas atrás la cirugía plástica y los procedimientos estéticos forman parte del diario convivir de nuestros ciudadanos, de nuestras pacientes y de la gente que quiere poder sociabilizar de una mejor manera ante los demás, con una mejor calidad de presencia. Y hablando de autoestima, no existe nada mejor que verse bien para tener una extraordinaria autoestima, Julio. Vicente, ¿hasta qué punto se puede pensar en que los temas que vas a tratar van a ser de interés ciudadano? ¿Qué temas específicamente son los que tú vas a enfocar en nuestra programación semanal? Julio, la cirugía estética, la estética, los procedimientos, son temas que tú los escuchas a diario hasta en los buses conversar a la gente. Tú vas en un bus, vas a un evento social, todo el mundo está hablando de que me quiero corregir esta arruga, de que me quiero sacar este gordito, de que me quiero mejorar esta parte de mi cuerpo que no tiene y no me armoniza, porque el término que nosotros utilizamos hoy en día es la armonización facial, la armonización corporal, es decir, poderle brindar a toda tu estructura armonía, que significa verse natural y muy bien. Y dentro de esa gama de aspectos, que por ejemplo, yo he oído hablar de la estética de la nariz, por ejemplo, dicen la rinoplastia. ¿Qué otros temas, aparte por ejemplo de ese que es tan importante, puedes enfocar tú? Bueno, Julio, tenemos no menos de 25 a 30 procedimientos rutinariamente que los cirujanos plásticos hacemos a diario, por decírtelo, yendo de arriba hacia abajo para llevar un orden, desde la cirugía de los párpados, la cirugía de la nariz, la cirugía del mentón, la cirugía de la cara, el estiramiento facial, la cirugía de las orejas, la cirugía del cuello, la cirugía de las mamas, las lipoaspiraciones, la papada, el contorno corporal, el aumento de glúteos, liberar de ciertas zonas de lipodistrofias que se llaman, es decir, esos pequeños acúmulos de grasa que se van presentando en nuestros pacientes. Nosotros estamos pendientes de poderlos ayudar a liberarlos de esa carga emocional que les genera cualquier defecto que no sea lo suficientemente
satisfactorios para ellos y que no les permita sociabilizar de una buena manera. Hay una gama también de trabajos que hacen los cirujanos plásticos que tienen que ver con los implantes. Así es. Los implantes, tenemos hoy en día el advenimiento ya de los implantes no reabsorbibles. Es decir, hasta hace una década atrás, todo lo que se usaba no se reabsorbía. Por ahí el término de las siliconas tan famosas, pero ya de una década acá tenemos la llegada de los implantes reabsorbibles. Me expreso bien porque me parece que me confundí. Los implantes reabsorbibles hoy en día, como su nombre lo indica, son aquellos implantes en la que nosotros los médicos, y que quede claro, nosotros los médicos, los que estamos formados y capacitados para hacer estos procedimientos, podemos colocarlos en las diferentes zonas, especialmente en el rostro, en las manos y en ciertas partes del cuerpo, para modificar la forma. Porque tenemos un proceso normal biológico de envejecimiento en la que nosotros necesitamos trabajar en ello para mejorar las características de cada uno de nuestros pacientes. Cada uno es un mundo aparte, cada uno tiene necesidades diferentes, y la llegada de los implantes reabsorbibles hoy en día es lo que está en boga en todo el mundo, y nosotros tenemos el inmenso honor de trabajar con esta gama muy amplia de productos con el propósito de generarle a nuestra gente y devolverle lo que se fue perdiendo con el transcurso de tiempo, esas células de la piel que dejaron de producir colágeno, que dejaron de producir elastina y se comienza a aflojar el rostro y nos comienzan a caer los signos de envejecimiento. Pues nosotros los médicos que trabajamos en estética, ya sea los cirujanos plásticos, los dermatólogos, los médicos estéticos, somos médicos que estamos formados para poder ayudar a nuestros pacientes a resolver, dependiendo de las especialidades, si el tema se lo hace con procedimientos mínimamente invasivos o, como es mi caso, que puedo hacer procedimientos mínimamente invasivos y cirugías ya para aplicación de implantes definitivos también, como es el implante de las mamas y el implante de los glúteos. Vicente, yo quisiera preguntarte, ¿de dónde sale tu experiencia? ¿Qué cursos, qué especialidades has optado? ¿Dónde estudiaste? Porque eso interesa mucho a la ciudadanía. Bueno, Julio, yo me gradué de médico en el año de 1989. Han pasado 29 años acá y tengo 27 años dedicado a la estética. En mi proceso de formación trabajé aquí, me formé aquí en este país. Hice mi especialidad como cirujano plástico. Ser cirujano plástico implica ser un médico que te formas para hacer varios tipos de subespecialidades dentro de esta especialidad, para dejarlo más sencillo, porque un cirujano plástico es un cirujano que está capacitado para atender emergencias, en los típicos accidentes de tránsito, en los típicos traumas que se le generan por diferentes motivos a las personas. Y esa es la cirugía de emergencia que hacemos rutinariamente y que nos llaman al diario vivir, especialmente, más que nada, por los accidentes de tránsito y las peleas. La otra parte es el manejo de los quemados. Un cirujano plástico es un médico cirujano que está formado y capacitado para manejar pacientes quemados. La otra parte es la cirugía maxilofacial, donde hacemos la parte reparadora y reconstructiva, no solamente de los pacientes que han tenido estos accidentes, sino los niños fisurados, los que tienen los famosos labios y paladares fisurados. Así que llaman leporinos. Que antes se llamaban leporinos, hoy se llaman exclusivamente fisurados. El término ha ido generando una mutación para hacerlo más justo y no producir secuelas emocionales en los pacientes de la fisura, sino que antes le decían leporino en la relación a los leones que tienen el labio dividido en el centro, y por eso se llaman leporinos de leones. Así que eso se eliminó ya y solamente hablamos ahora de fisurados, porque hoy en día
resolverle un tema de una fisura labial a un niño es una cirugía muy sencilla y que le genera mucho bienestar a su vida. Y por último, los médicos cirujanos plásticos nos formamos haciendo estética. La estética abarca hoy en día probablemente el 70% de las actividades de un cirujano plástico. Nosotros vivimos en el mundo de la estética y esto es una especialidad que tiene una difusión bárbara porque mueve empresas multinacionales a lo largo y ancho de todo el mundo y es una industria que día a día genera millones de dólares y nosotros debemos estar actualizados con todos los productos vanguardistas que van obteniéndose en el mercado mundial. Los riesgos que implica estos tipos de trabajos en las personas, ¿son grandes o no son tan peligrosos? Bueno, los hay de todos. Si vas a hacer procedimientos mínimamente invasivos, normalmente no vas a tener mayores complicaciones porque lo hacemos hoy en día ya con unas pequeñas cánulas donde ya no necesitamos pinchar el rostro y donde la tecnología va elaborando cada vez productos reabsorbibles de mejores características. Hay términos médicos, físicos que se llaman, por ejemplo, las características reológicas que tiene un producto. Es decir, todo lo que tiene que ver con la calidad del producto, la elasticidad, lo que tiene que ver con la viscosidad y lo que tiene que ver con la plasticidad de un producto. Hoy en día, hablar de implantes en el mundo, en la medicina moderna, tienes que hablar de sus características, porque esto es una de las principales condiciones que los diferencia de uno a otro, y en el mercado tú podrás encontrar, como en todas las cosas, líneas muy baratas y líneas muy costosas, dependiendo de estas características que acabo de comentarte. Se ha hablado en este tema mucho de las siliconas, pero ahora también he oído que usan mucho una sustancia que antes no se la nombraba tanto, que es el ácido hialurónico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos productos? Bueno, Julio, la silicona es un producto sintético que se lo utilizaba en la década del 50-60, donde quienes fueron nuestros maestros fueron los pioneros en la utilización. Hoy en día está proscrita la utilización, es decir, está prohibida la utilización, es mejor no hacerlo, aunque el producto es biocompatible, pero hemos tenido muchísimos problemas, especialmente con el tema de las migraciones de las siliconas, de tal manera que es mejor ya no utilizarlas. Y cuando nuestros pacientes vienen a nuestra consulta por mejoras, nosotros hoy en día lo que hacemos es utilizar el ácido hialurónico, que es un producto natural que normalmente existe dentro de nuestros tejidos y que es el encargado de darle la capacidad de elasticidad a la piel, esa capacidad de llenado a la piel, y una vez que vamos perdiendo la cantidad de ácidos hialurónicos que se concentran en ella, es cuando nuestro rostro, nuestra piel, va perdiendo ese tono y esa semblanza. ¿De dónde sacan el ácido hialurónico? Bueno, ácidos hialurónicos sintéticos lo utilizan mucho de la cresta de los gallos. Uh-huh. Es la principal fuente de producción de ácido hialurónico. La cresta de los gallos. La cresta de los gallos. O sea que ahora tienen gran demanda las crestas de los gallos porque se usa mucho el ácido hialurónico. Definitivamente, se venden más de 26 millones de dosis anuales de aplicación en el mundo entero de ácido hialurónico en un reporte que lo estuve leyendo esta mañana. Y es barato el ácido hialurónico relativamente, ¿no? Bueno, tienes ácidos hialurónicos de diferentes procedencias y mientras las procedencias son más dudosas, son más baratos, pero tienes ácidos hialurónicos de laboratorios de primera línea a nivel mundial en que un centímetro cúbico de ácido hialurónico debe costar $200 aproximadamente. Y para hacer una terapia facial en una paciente de término medio necesitas utilizar 2 o 3 centímetros cúbicos, así que solamente en producto vas a gastar entre $500 y $600 con la garantía de que vas a tener un producto de primera calidad en tu rostro. Y yo siempre le digo a mis pacientes, usted tiene que aprender a amarse porque su cuerpo es uno solo y no hay cambio. Así que cuando utilizamos implantes es muy importante utilizar productos de la mejor calidad para tener los menores cantidad de problemas que se puedan dar por la utilización de implantes reabsorbibles como es el hialurónico. Los queremos invitar, amigos y amigas,
a que los miércoles a las 2:30 de la tarde nos sintonicen. Y si llegan ustedes a ver a Julio Ayala, que ha bajado unos 10 años menos, es porque he decidido ponerme en manos del doctor Vicente Cabrera. Yo estoy indeciso, me conformo con la edad que tengo, pero hay otras personas que quieren ponerse bellas y guapas. Aquí estoy viendo una de las chicas que trabajan con nosotros, que ya está pensando en ponerse en manos del doctor Vicente Cabrera. Si usted lo quiere hacer, ya le vamos a poner aquí, en Madre Libertad, le vamos a poner la dirección, los teléfonos, para que se pueda comunicar con el doctor Vicente Cabrera. Y no olviden, los días miércoles, 2:30 de la tarde. Vicente. Bueno, invitamos al público a que pueda interactuar con nosotros, que nos escriba permanentemente. Para mí será un honor poder complacerlos y poder hablar de los temas que ustedes quisieran en un programa, y de esta forma mantener siempre una extraordinaria comunicación con el público de Madre Libertad, aquí en la ciudad de Guayaquil, y con mi queridísimo amigo, el licenciado Julio Ayala. Bueno, entonces hasta el próximo miércoles, no se olviden, aquí en Hablando de Estéticas y Cirugías.